Nada más empezar el anime, conocemos a nuestra protagonista, esta elfita llamada Frieren, que anda acompañada de un grupo de locos, un caballero llamado Himmel, un sacerdote borrachón llamado Haitar y este enanito barbón llamado Aisel. Resulta que los tres acaban de derrotar al rey de los demonios y los héroes triunfantes vuelven a la capital para anunciarse al reino. Todos en el reino reciben a los héroes con los brazos abiertos y le terminan dando la noticia al mismísimo rey, quien les agradece por haber traído la paz a este mundo. Todos en el reino andan súper contentos, bailando canciones bien locas y celebrando la muerte del rey demonio, mientras que Frieren y su grupo están bebiendo con... ¡Padre, pero qué cara! ¿De verdad está tomando como un loco? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entre chela y chela y plática y plática, todos comienzan a recordar todas las aventuras que han pasado para poder derrotar al rey demonio. Lo cierto es que los chicos ya llevan 10 añotes viajando juntos y ya han vivido muchísimas cosas juntos. Es un poquito difícil pensar que todo esto ya llegó a su fin. Esa misma noche ocurre una lluvia de meteoros, un evento que ocurre solamente una vez cada 50 años. Frieren dice que la próxima vez todos irán a verla a un lugar donde se vea mejor. Himmel se ríe y le dice que está bien. Es decir, hablamos de 50 añotes. A la mañana siguiente, Frieren se despide a sus amigos. Les dice que los verá de vez en cuando, pero que durante los próximos 100 años quiere pasársela recolectando hechizos. Pero el detalle es exactamente ese: los elfos suelen vivir muchísimo más tiempo que los humanos, por lo que para los elfos 50 o 100 años es un tiempo relativamente corto. Frieren básicamente empezó su propia aventura. Viajó de pueblo en pueblo, aprendió nuevos hechizos, pero sobre todo fue devorada por un cofre. Hasta que un tiempo después, Frieren necesita de un cuerno de dragón de sombra, pero por más que busca y busca, no logra encontrarlo. Así que recuerda que hace un tiempo atrás, con Himmel y los demás, derrotaron a un dragón de sombra y le quitaron un cuerno. Frieren decide ir a tomar el cuernito prestado. El único detalle es que ya han pasado 50 añotes desde que Frieren dejó el pueblo, así que decide ir a pedirle el cuerno a Himmel. ¡Y santo cristiano! Himmel es ahora igualito al maestro Roshi. Se volvió un viejito decrépito. Frieren le pide que por favor le entregue el cuerno de dragón. Y claro que yes, mi reina. Himmel le termina dando el cuernito. Y como dentro de poco será la próxima lluvia de meteoritos, todos deciden ir a verlos juntos. Y se terminan reuniendo con Haitar y con Aisel. ¡Tanto Dios! ¡El padrecito se mamó! ¡Está prácticamente igualito! Y como Aisel es un enano, también está prácticamente igual. Todos cumplieron su promesa: reunirse una vez más para ver juntos la lluvia de meteoros. El detalle es que el lugar especial que conoce Frieren queda una condenada semana de distancia. ¿Pero qué te... lo que... qué diablos? ¡Respeta! Ya tus compañeros no son jóvenes. ¿Qué hay de Himmel? ¡Lo vas a matar de la espalda al pobrecito! Luego de toda una semana juntos, los chicos terminan llegando al lugar y miran la hermosísima lluvia de meteoritos. Y por Dios, les juro que es hermosa. Himmel le da las gracias a Frieren. De no haber sido por ella, él nunca habría tenido una vida tan maravillosa y llena de aventuras. ¡Pero Jesucristo! ¡Himmel terminó falleciendo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Sabía que tu cochino viaje terminaría matando al pobrecito Himmel! Pero lo cierto es que Himmel se fue en absoluta paz y súper, pero que súper contento con la vida que había llevado junto con Frieren y sus amigos. En la iglesia todo mundo comienza a hablar de Frieren. ¿Cómo diablos es posible que su compañero muriera y la chica ni siquiera se viera triste? ¡Pero usted cierra la boca, señora loca! De las personas a las que más le duele esto es a la mismísima Frieren. Ella sabe que todos sus amigos son humanos y su tiempo en la tierra es relativamente corto. De lo único de lo que Frieren se arrepiente es de no haber compartido más tiempo con Himmel. No llores, Eduardo. Es un momento muy lindo, pero no puedes llorar, Eduardo. Al final del funeral, Haitar se termina despidiendo de ambos, pero les pide ver sus caras bien, ya que quién sabe si esta sea la última vez que vuelva a verlos. Frieren le pregunta que si acaso no le teme a la muerte, y Haitar le dice que ni de chiste. La muerte es la cosa más natural de todo el mundo. Aparte, él también vivió una vida maravillosa junto a sus amigos. Él no podría pedir otra cosa. Haitar también se termina retirando, y Frieren le hace una petición a Aisel. Le dice que para una maga como ella le vendría bien andar con un fuerte guerrero como él. Pero uy, fíjese que no se va a poder, joven. Aisel le dice que ya está muy anciano. Lo único que desea por ahora solamente es descansar. Después de la muerte de Himmel pasaron 20 años y Frieren estaba en el bosque buscando la cabañita de Haitar, y esta niña lo termina llevando. ¡Santo Dios! ¡El Haitar todavía sigue vivo! O sea, sí se ve como una pequeña momia, pero sigue vivito y coleando. El nombre de esta pequeña chica es Fer.
mujer, una huérfana de la guerra, que terminó siendo adoptada por Haitar. Haitar le dice que agradece mucho que viniera, así que aprovecha y le hace una petición a Frieren. Resulta que Fer es una maguita con muchísimo potencial. Quiere que Frieren se lleve a Fer con ella para poder entrenarla, pero Frieren se termina negando. Dice que no sería capaz de entrenar a una chica para enviarla al campo de batalla a morir. Haitar dice que en ese caso quiere enseñar una cosa. Le termina mostrando un libro de magia antigua. Frieren dice que en unos 5 o quizás 6 años podría descifrar los conjuros que tiene dentro, pero siente curiosidad y le pregunta a Haitar que por qué quiere descifrar este libro. Haitar es honesto con ella y le dice que todo eso que dijo de que no le daba miedo a la muerte solamente eran mentiras, son todas mentiras. Él quiere seguir viviendo más tiempo y ver más cosas en este mundo. Lo sabía. Sabía que tenías tus cositas por dentro. Aunque Frieren no tomó a Fer como alumna, sí aceptó y señalé uno o dos conjuritos. Y no, esta chica es increíble. Frieren le dice a Fer que es una chica muy talentosa. El único detalle es que a ella aún le falta maná. No es que esté haciendo nada mal, ni mucho menos, sino que simplemente la chica aún es muy joven. Pasará un tiempito antes de que su cuerpo produzca maná suficiente. Los años fueron pasando y los tres comenzaron a vivir juntos. Frieren le enseñaba a Fer todo lo que podía. Y Haitar, bueno, pues era Haitar. Terminaron pasando 4 años desde entonces. ¡Y santo Dios! A Haitar le terminó dando un infarto. Pero gracias a Diosito Santo, el viajete todavía sigue vivo. ¡Santo Dios! El Haitar mínimo es inmortal. Frieren va a notificarle a Fer que Haitar acaba de sufrir un infarto. Pero la chica está empeñada en seguir practicando su magia. Y la razón de esto es Haitar. De pronto nos llega un flashback del pasado, del día en que ella y Haitar se terminaron conociendo. Lo cierto es que el único miedo que tiene Haitar en esta vida no es morir. De hecho, es morir y dejar a Fer sola. Esa también es la razón por la que Fer practica tanto. Quiere que Haitar se marche de este mundo sabiendo que ella se terminó convirtiendo en una maga superpoderosa. Chica, entiendo, de verdad, entiendo. Pero es que ya estás empezando a obsesionarte con esto. Los días, las semanas y los meses fueron pasando y por fin Frieren terminó descifrando el demonio. El enorme problema es que no había absolutamente nada sobre vida eterna o inmortalidad. Pero aquí te va el detallazo. Haitar terminó engañando por completo a Frieren. La entretuvo estos 5 años descifrando el grimorio para que hiciera de Fer una buena maga. Y como ella no se la quería llevar al campo de batalla para no morir, ahora que la chica sí es una maga real, puede llevársela. Como último deseo, Haitar le pide a Frieren que tome a Fer y se vaya de su casa esta noche, ya que él no cree que le quede mucho tiempo. Y es así como unos días más tarde, Haitar terminó falleciendo. Su último deseo era que Frieren virtiera licor en su tumba. Y Frieren así lo hace. Condenado, padrecito corrupto. Fuiste un gran hombre. Ahora Frieren y Fer se la pasan todo el tiempo juntas, aprendiendo hechizos y haciendo uno que otro trabajito para poder ganar dinero. Hasta que unos días más tarde, una anciana les pide un favor. Quiere que limpien esa estatua de Himmel, el héroe legendario del reino. Resulta que cuando ella era niña y la aldea fue atacada, Himmel llegó para poder rescatarla. Frieren, a fin de cuentas, cumple con el trabajo y deja la estatua completamente nuevecita. La ancianita dice que sería un lindo detalle agregarle flores a la estatua. Y Frieren dice que en ese caso tienen que ser flores de hoja lunar, ya que son las flores que crecen en la aldea natal de Himmel. Así que Frieren y Fer estuvieron buscando durante un largo, pero que largo tiempo. Sin embargo, no pudieron dar con ninguna. Fer comienza incluso a creer que las flores de hoja lunar ni siquiera existen. Frieren es una maga superpoderosa que podría estar haciendo cosas de muchísimo más provecho que estar buscando una flor durante tanto tiempo. De hecho, Fer se preocupa tanto que va a hablarlo con la misma Frieren. Le dice que no marmen. Está empezando a preocuparla que se obsesione tanto con una cosa que ni siquiera existe. Pero Frieren le dice que tranquila, su búsqueda terminará dentro de poco. ¡Pero loco! Ambas terminan siguiendo una ardillita hasta una torre y Frieren termina recogiendo un pétalo. Y no es cualquier pétalo. ¡Santo Cristo! ¡Son flores de hojas lunares! De pronto nos llega un flashback del pasado de Frieren, de un día que ella, Himmel y los demás estaban tonteando en un prado de flores. Himmel le dijo que las flores más bellas que había visto eran las flores de hoja lunar, flores que pertenecían a su país natal. Y Himmel tenía muchísimos deseos de mostrárselas a Frieren. ¡Ah, oh, por Dios! ¡Qué tremendo!
tremendos detallazos de Frieren. Buscar esas flores para su estatua. Frieren termina colocando las flores en su estatua. Y ya con el trabajo hecho, termina partiendo. Ya han pasado 27 años desde la muerte de Himmel. Y Fer ya anda bien grandecita. Frieren le dice que le espera en la posada. Mientras que ella saldrá y comprará una o dos cositas. Pero quieta ahí, loca. Fer comienza a preocuparse un poco. Debido a que Frieren, en cuanto se habla de dinero, es... Cielos, ¿cómo lo digo sin que suene ofensivo? ¡Ah, sí! ¡Una completa tonta! La loca siempre se gasta el dinero en cosas que no necesitan. Así que para evitar que Frieren compre pendejadas, Fer comienza a seguirla. Y nada más empezar a seguirla, Frieren termina comprando una especie de cajita. Fer continúa vigilándola y ¡Jesucristo! Termina siguiendo a Frieren hasta una taberna de mala muerte. Frieren pregunta que si acaso aquí venden postres. ¡Ah, sí! Fíjate, ¿ves a este tipo? Él es un super chef gastronómico especializado en postres que le gusta con azúcar de... ¡Pero bueno, tú qué te crees, tonta! Y aunque te suene completamente loco, los chicos son muy amables con ella y le dicen dónde puede comprar sus postrecitos. Sí, no lo sé, al parecer fui muy prejuicioso. A final de cuentas, Frieren no hizo nada del otro mundo. De hecho, lleva a Fer a comer al sitio que le había recomendado a los malandros. Y el postre que Frieren termina pidiendo es un pudín de Mercor. Un pudín que le recuerda muchísimo a cuando ella viajaba con Himmel y los demás. Resulta que hoy es el cumpleaños de Fer. Y la cajita que la loquita había comprado antes era un regalo para ella. Y es una hermosísima peineta. Frieren dice que quiere hacer las cosas distintas con Fer. Y ya casi no sabía nada de sus antiguos compañeros. Pero con Fer quiere hacer las cosas distintas. Quiere conocerla por completo y aprender más sobre ella. Eso es tan hermoso, loca. Quieres aprender de tus errores y ser mejor. Eso lo respeto. Unos días luego, Fer y Frieren están practicando magia defensiva. Fer le pregunta que por qué solo practica magia de defensa. Frieren le dice que por lo obvio. Si domina la magia de defensa, es más probable que la loquita sobreviva. Ah, eso tiene sentido. Frieren y Fer terminan yendo a una aldea cercana, pero no están aquí de visitas. Resulta que hace muchísimos años atrás, Frieren y su grupo sellaron un poderosísimo y cruel demonio en esta aldea. Y como el sello está puntito de romperse, vino hasta aquí para cargarse de eso. Este anciano le dice que el señor Himmel venía cada año para ver el sello y asegurarse de que todo estuviera bien. Condenado maestro Roshi, eras tan amable. Fer le pregunta a Frieren que qué tan poderoso era este demonio. Y Frieren le dice que muchísimo. Este demonio llamado Quar era tan endemoniadamente poderoso que terminó desarrollando el primer hechizo perforador del mundo. Un hechizo que se burlaba por completo de los hechizos defensivos de todo el reverendo mundo. Pero Frieren y su grupo le tendieron una trampa y consiguieron sellarlo. Al día siguiente, Fer y Frieren se preparan para remover el sello de Quar y sellarlo nuevamente. Frieren termina removiendo el sello. ¡Y santo Cristo! ¡Esta cosa comienza a moverse! Quar al despertarse termina saludando a Frieren. Puede ser malévolo, pero al menos tiene modales. Quar los termina atacando. ¡Pero negativo, compañero! Fer consigue defenderse del ataque. La magia penetrante de Quar no parece funcionar contra Fer. Pero según Frieren, esto tiene su porqué. Resulta de que luego de que Quar fuera sellado, magos de todo el reverendo mundo se terminaron reuniendo para estudiar su magia penetrante. Y tras años y años de estudiar la magia de este bandido, consiguieron desarrollar hechizos para poder protegerse. Quar está impresionado. No se esperaba que los humanos avanzaran tanto en tan solo 80 años. ¡Pero Jesucristo! El loquito no planea darse por vencido. ¡Santo Dios! Comienza a atacar como un loco a las dos maguitas. ¡Pero es que chico! Percy se la anda rifando para la defensa. Frieren aprovecha la distracción y le lanza el mismo hechizo de Quar contra él. ¡Y Jesucristo! ¡Lo terminó haciendo añicos! Por Dios, Frieren. Sabía que eras fuerte, pero no así. Todos en la aldea están agradecidos con Frieren. De no haber sido por ella, Quar se habría salido por completo de control. Un año más tarde, Frieren y Fer terminan parando en otra aldea. Una en la que prácticamente hay un cementerio de barcos. Este viejecito les encarga limpiar el agua por ellos. Y si lo hacen como recompensa, les dará este grimorio mágico. Frieren se le encuentra poco, pero a fin de cuentas termina aceptando. La cosa es que ya han pasado 3 meses y las locas aún no han podido terminar. No sé, al parecer
se lo han tomado con calma. El anciano dice que si siguen este ritmo, la playa ya estará limpia para el festival de año nuevo. Frieren le cuenta a Fer que la aldea es famosa por su festival de fin de año, uno de los festivales más importantes de todo el mundo. A fin de cuentas, las locas por fin terminan de limpiar la playita, y el jefe, como cortesía, las invita al festival de año nuevo. Y aunque te suene muy loco, Frieren le termina diciendo que sí. La razón por la que ella quiere ir a ese festival es porque cuando Willa viajaba con Himmel y su grupo, decidió no ir cuando las invitaron. Y es de las cosas que más se arrepiente de no haber hecho con ellos. Al día siguiente, ambas ven el amanecer en la playa limpiecita. Y aunque esto para Frieren no significa la gran cosa, para Fer sí que lo es. El hecho de que Frieren comparte este momento con ella significa muchísimo. Eso es tan hermoso. Un tiempecito después, Frieren vuelve a visitar a Aiso. Y no. ¡Cotas, loco! A pesar de haber pasado casi 30 añotes, el barbón se ve idéntico. O sea, loco, ¿qué diablos? ¿Y una canita le salió? Aizen le dice que se enteró de la muerte de Haitar. Y aprovechando que Frieren anda por la zona, le pide que le ayude a buscar algo. Lo que Aizen quiere encontrar son los antiguos registros de una poderosísima maga llamada Flaming. Aizen sabe dónde se encuentran sus registros gracias a Haitar. Resulta que hace tiempo Haitar descubrió dónde Flaming escondió todos sus registros, debido a que loquito siempre los estuvo investigando. Los chicos buscaron y buscaron y buscaron y buscaron durante muchísimos días, hasta que Ren terminó encontrando algo interesante. Mientras van de camino hasta ahí, Frieren le pregunta a Aizen que por qué razón quiere encontrar los archivos de Flaming. Y Aizen le dice que quiere encontrarlos por ella. El día en el que Himmel falleció, la chica se veía completamente devastada. Había tantas cosas que a Frieren le hubiera encantado platicar con Himmel, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad. Aizen le dice que no está del todo seguro, pero cree que entre los archivos de Flaming hay un hechizo que le permite hablar con los muertos. Y eso no es lo más loco. Nos llega un pequeño flashback del pasado, para ser más exactos, 1000 añotes antes, donde la mismísima Flaming se encontraba junto con su aprendiz. Y agárrense de los pantalones, porque el aprendiz de Flaming hace 1000 años era Frieren. Eso no me lo esperaba. Flaming le dijo en ese entonces que en algún momento ella necesitaría de ella, y cuando eso ocurriera, quiere que ella regrese a este lugar. Ese pequeño arbolito que plantó Flaming hace 1000 años se terminó convirtiendo en este enorme arbolote. Frieren termina viendo el sello mágico y se topa con el mismísimo Libros de Conjuros de Flaming. Y santo Dios, es cierto, hay un conjuro que habla sobre poder hablar con los muertos. En el libro se cuenta una historia de Flaming. La chica dice que llegó al mismísimo paraíso, un lugar místico llamado Aureole, y pudiendo estar ahí, pudo hablar con amigos que habían fallecido hace muchísimo tiempo. Frieren no tiene ni perra idea de si esto es real o si simplemente son puros cuentos de hadas, pero Fer le dice que tiene que ser real. El único problemita es que para poder llegar a Aureole, tienen que ir a la tierra de Ende, la tierra donde se encuentran los dominios del antiguo rey demonio. Aizen le dice a Frieren que tiene que ir a Aureole y hablar con Himmel. Sabe que en el fondo de su corazón, eso es lo que la chica de verdad desea. Y aunque te suene como el viaje más loco de todos, Frieren termina aceptando. Aunque, honestamente, la loquita no quiere ir a Ende. Dice que Ende es un continente demasiado frío para ir. Entonces, ¿para qué andas diciendo que sí? ¿Para terminar quedando mal? A fin de cuentas, Frieren se despide de Aizen. Aizen decide quedarse, ya que está demasiado viejo para estar andando por Enden. Pero Aizen le dice a Fer que no se confíe. Llegar al territorio de Enden y regresar les tomará al menos 10 años. ¿Qué? ¿Qué? ¡A su perra vida! ¿En serio? ¿10 años caminando? ¿Tan lejos me queda la locura esa? Y pues ni modo, Frieren y Fer emprenden su camino, hasta que terminan llegando a un pueblecito, en donde esta loca les dice que si planean cruzar la montaña, que mejor no lo hagan. Ha habido rumores de que la montaña está embrujada. Según las personas del pueblo, pueden ver a fantasmas de familiares fallecidos en la falda de la montaña. Frieren le dice a Fer que no hay de qué preocuparse, esos no son muertos, ya que los no muertos son prácticamente zombies comedores de carne. Pero si lo que la gente dice es cierto y ven a familiares fallecidos, tiene que ser obra de algún mequetrefe. Fer dice que tiene que ayudar a la gente del pueblo a resolver este problema, pero en cambio Frieren como que medio no quiere. ¡Wow! ¡No me sorprende! ¡Condenada egoísta! Como a fin de cuentas tienen sí o sí que cruzar por esa montaña, pues ya ni modo. Frieren
Frieren decide que hará lo que pueda. Nada más llegar a la montaña, Fern cree que alguien está utilizando magia de ilusión y recuerda que leyó hace muchísimo tiempo sobre un monstruo que le muestra ilusiones a los humanos. Frieren le dice que sí. Ese monstruo se llama Aesan. Son monstruos que engañan a los humanos con ilusiones para luego terminar devorándolos. Pero Frieren le dice que no se preocupe. Las ilusiones de los Aesan no son amenaza para los magos, ya que con magia se puede dispersar esa ilusión. Las chicas continúan caminando y se adentran en la niebla. Frieren le dice a Fern que no sea tonta. Si ve un fantasma, tiene que dispararle sin pensárselo dos veces. ¡Mi santo Cristo! ¡Es Haitar! Fern se prepara para hacerlo pedazos, pero Haitar le dice que se siente muy orgulloso de ella, ya que ve que se ha convertido en una maga muy poderosa. ¡Santo Dios! ¿Cómo puede jugar así con los sentimientos de la chica? ¡Diablos! A Frieren le termina pareciendo Himen. ¡Pero Jesucristo! La chica, sin pensarlo dos veces, lo termina haciendo pedazos. El Aesan revela su verdadera identidad y Fern, ahora sí que sí, le termina rostizando la espalda. La loquita se anda bien rota. Mientras continuaban explorando, ¡Santa Cachucha! Se terminan topando con un dragón dormido. Y eso no es lo más interesante. Entre los tesoros del dragón ven un grimorio mágico. Frieren dice que puede que sea arriesgado, pero sea como sea, tiene que tratar de conseguirlo. ¿Arriesgado? ¿Arriesgado? ¡Es un condenado dragonzote, por el amor de Dios! Fern termina atacando al dragón. ¡Pero santo Cristo! ¡No le hizo ni cosquillas! Y esa cosa se termina despertando. ¡No se quedan paradas ahí! ¡Corre, perra, corre! ¡A durititas! ¡Durititas! ¡Pero qué durititas! ¡Penas! ¡Las locas consiguen escapar! Pero Frieren no planea darse por vencida. La loca de verdad quiere ese grimorio, así que decide buscar ayuda con Aizel. ¡Pero no se va a poder, mi ciela! Aizel le dice que él no quiere ir, pero sin embargo su aprendiz, Stark, sería la persona perfecta para ayudarlas a cazar a ese dragón. Así que para buscar al aprendiz de Aizel, las loquitas terminan descendiendo a la ciudad, hasta que se topan con esta ancianita que dice que el señor Stark desea verla. La ancianita, aprovechando que van de camino, nos cuenta que ese mismísimo dragón atacó la aldea hace 3 años atrás, pero Stark apareció y le hizo frente él solito a esa condenada bestia. Como Stark todavía vive en la aldea, el dragón no se atreve a atacarla, y es gracias a eso que han vivido tranquilamente los últimos 3 años. Y hablando del rey de Roma, las chicas terminan llegando donde el héroe de la aldea, este chico llamado Stark. Stark dice que no sean estúpidas, pelear contra un dragón no es cosa de chiste, pero como las locas le dicen que quien los envió fue Aizel, Stark decide conversar con ellas. Frieren le dice que quiere derrotar al dragón y quitarle un grimorio mágico que tiene en su posesión. Y no solo eso. Frieren le dice que quiere que él se termine uniendo a ellas. Les vendría muy bien un guerrero que los acompañe en la vanguardia. Y verán, Stark es un tipo super fototote y super heroico y todo lo que tú quieras, pero tiene un pequeño problemita. ¡El chico es una falsa! Lo cierto es que la vez que se enfrentó contra el dragón, se quedó parado ahí. El chico tenía tanto miedo que no pudo moverse. El dragón se terminó aburriendo y simplemente se fue. Pero todos en la aldea pensaron que Stark lo había derrotado, y es por esa razón que lo consideraron como un héroe. ¡Santo Dios! ¡Y yo aquí tragándome todo el cuento! Como Stark prácticamente es un farsante, Frieren se termina retirando de aquí. Pero ya en la nochecita, se empieza a escuchar un fuerte estruendo en toda la aldea. Fern decide averiguar qué es. ¡Y Santa Macarena Bendita! ¡Es Stark! Lo cierto es que aunque el chico sea un cobarde, se dedica a entrenar como una bestia. Fern le pregunta que por qué se molesta tanto. Si él no planea pelear contra el dragón, ¿por qué razón entrena tanto? Stark le dice que le guste o no, él ahora es el héroe de esta aldea. Todos los habitantes de la misma ahora dependen de él. Él no eligió ser un héroe, pero ahora sí o sí es lo que le toca hacer. Fern siente curiosidad y le pregunta que si en un caso hipotético el dragón atacara la aldea, si sería capaz de derrotarlo. Stark es honesto con ella y le dice que no tiene ni perra idea, pero la chica lo comprende perfectamente. La primera vez que ella se enfrentó contra un demonio, tuvo exactamente el mismo miedo y parálisis del que Stark le habla. Sin embargo, noten Stark que el chico no es un cobarde. Si el dragón atacara la aldea, sin duda alguna Stark se a defenderlos. Pues lo siento, la verdad yo no lo creo. El chico casi que se hace los pantalones la última vez. La verdad, las cosas como son. A la mañana siguiente, ambas se preparan para pelear contra el dragón. Y ¡Ave María! ¡No puedo creer lo que mis ojos están viendo! ¡Es Stark! Stark dice que acepta pelear con ellas con una única condición. Si él muere en combate, ambas tienen que jurarle que sí o sí van a matar a esa cosa. Los chicos miran al dragón de lejos y el pobrecito Stark se está haciendo los pantalones del miedo. No, y no lo culpo. Yo también te
temblaría si me tocara enfrentarme contra un dragonzote. El chico de verdad que anda bien asustado. Frieren se ríe y le dice que le recuerda mucho a su maestro Aizel. A pesar de que Aizel es un tipo perrísimamente fuerte, temblaba del miedo antes de enfrentarse a poderosísimos enemigos. Aizel creía que un verdadero héroe no era el que peleaba sin miedo, sino aquel que está dispuesto a pelear a pesar de estar asustado. Stark se abalanza contra el dragón y esquiva sus ataques. ¡Y santo Dios! ¡El loquito es fuerte! De un ataque termina partiendo las garras del dragón. ¡No puedo creérmelo! ¡Stark logró noquear al dragón! Stark le dice a Frieren que llegó el momento. Esta es la oportunidad perfecta para que ellas ataquen. Pero Frieren le dice que no. Aunque le suene como algo completamente loco, el chico lo hizo. Él solito y sin ayuda terminó haciendo pedazos al dragón. ¡No contaban con mi astucia! ¡Santo Dios, Stark! Lo siento, mi rey. No debía haber dudado de ti. No. Ni siquiera el mismísimo Stark puede creérselo. Ya con el dragón hecho pedazos, las chicas terminan reclamando su botín. Y como el dragón ya por fin está eliminado, las chicas se retiran del reino. Y no solo eso. Como es un hombre de palabra, Stark las termina acompañando a su aventura. Unos días luego, nuestros héroes terminan llegando a la ciudad de Wall. Pero se enfrentan a un problema. Las puertas de la frontera del reino están cerradas. Y me refiero a cerradas. Pero cerradas, cerradas. Este tipo les dice que no los dejará pasar sin importar cuánto le lloren. ¡Santo Dios, loco! Entiendo, es tu chamba. Lo respeto, pero no tienes que ser un hijo de... Como la frontera está cerrada por el momento, Frieren le dice a Fern y a Stark que hagan lo que les dé la gana. Sí, literalmente así. O sea, las fronteras están cerradas. Necesitan esperar a que abran. ¿Qué más se puede hacer? Pero Fern y Stark no quieren quedarse parados sin hacer nada. Esperar que abran las fronteras podría tardar días, sino que meses, sino que años, loco. Así que ambos empiezan a pensar en de qué manera podrían cruzar la frontera. A Stark se le ocurre una loquísima idea. Dice que qué tal si ellos pasan como contrabandistas. El chico puede ser fuerte, pero no es muy listo. Mientras piensa cómo le harán para cruzar, Fern y Stark terminan llegando a un pequeño fuerte. Un fuerte que es muy especial para Stark, ya que cuando él tenía 10 años, vino aquí con su maestro Aizel. Stark además dice que Aizel ya está muy ancianito, así que necesita volverse un aventurero con muchísimas historias para contar, para que así por fin Aizel se sienta orgulloso de él. ¡Eso es tan honorable, chico! A fin de cuentas, los chicos se terminan topando con Frieren. Y Frieren les dice que la andan siguiendo. ¡Y santa madre! ¡Es cierto! Pero no es lo que piensa. El capitán del castillo se disculpa con Frieren. Dice que se enteró que un papanatas de la entrada fue muy grosero con ella. ¡Loco, pues sí! Ese pana se creía que la frontera le pertenecía a él. Verán, el detalle es el siguiente. Como Frieren fue de las heroínas que derrotó al antiguo rey demonio, es una figura muy, pero que muy respetada en esta ciudad. Y no solo eso. Según rumores escucharon que en el norte, lo que queda de las fuerzas del rey demonio te están acoplando de nuevo. Así que loquito cree que Frieren y su grupo se dirigen hacia el norte para derrotar a los demonios. ¡Gran malentendido! Como se trata de Frieren, la heroína legendaria, la terminan dejando pasar por la frontera. Y no solo eso. Todo el pueblo sale a despedirla como la heroína de renombre que es. Y es así como nuestros héroes consiguieron cruzar por la frontera de Wall. De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado de Frieren. Resulta que los grimorios de su maestra, Flame, son famosos por ser falsificados por todo el mundo. De hecho, es muy, pero que muy difícil encontrarse con un grimorio perteneciente a Flame y que no sea una copia barata. En fin, mientras los chicos van de camino hacia el norte, hacen uno que otro trabajito para poder ganarse el pan. Y por cierto, a todo esto, Fern y Stark se llevan súper bien. Bueno, se molestan mutuamente, pero tienen un convivir muy sano. Como ayudaron a este ancianito a cruzar por una cantidad, el señor, en señal de gratitud, decide enseñarles el pueblo. Y a propósito, el señor está muy sorprendido de ver a Frieren. Es muy, pero que muy poco común ver un elfo. Frieren le dice que no se le hace extraño. Es decir, después de todo, ella misma quizás ha visto a uno o dos elfos en 1000 años. Como los elfos no tienen intereses amorosos, ni tampoco instintos de reproducirse, Frieren cree que con el tiempo terminarán por extinguirse. Cielos, eso suena muy... muy frío. A propósito, en el pueblo del señor, hoy hay una celebración. Celebran que hace muchísimos años atrás, Himmel y su grupo derrotaron a los demonios que azotaban estas tierras. Y desde entonces, por estas fechas, una vez al año, en el pueblo se celebra un festival para conmemorar a los héroes. En el pasado, Frieren no entendía por qué Himmel estaba tan obsesionado con hacer estatuas de sí mismo. Pero el chico le decía que a diferencia de ella, él no vivirá durante 1000 años. Así que las estatuas serán lo único que quedarán para recordar lo que fueron en vida.
vida. En fin, Frieren y su grupo continúan viajando hasta que terminan llegando a los dominios de Graf Ganan. Y nada más llegar, notan que la ciudad está pero repleta de guardias. ¡Y loco! Frieren se termina poniendo en guardia. Dice que logra sentir la presencia de demonios. ¡Y santo Cristo! ¡Es cierto! Pero antes de que la loquita haga nada, los guardias la terminan deteniendo. Este demonio le pregunta al alcalde de la ciudad que si acaso trata de matarlo. Pero el tipo le dice que no. A pesar de que lo odie con toda su alma, no sería tan tonto como para intentarlo en plena luz del día. El demonio se acerca a Frieren para preguntarle que por qué quiere matarlo. Pero Frieren, de la manera más fría que jamás he visto, le dice que por lo lógico, él es un demonio. Y los demonios son todo el significado de odio, sangre y muerte. La verdad, las cosas como son. Como Frieren trató de atacar a un emisario de la paz, terminó siendo encarcelado en un calabozo. Y Fern y Stark van a visitarla. Resulta que los loquitos han estado investigando por la ciudad. Y la situación es la siguiente. Resulta que una de las antiguas 7 hechiceras del rey demonio, Aura la Guillotina, recuperó su poder mágico más o menos hace unos 28 años. Y desde entonces su ejército de demonios ha estado en guerra con esta ciudad. Pero para poder mediar la paz, envió a una comisión de demonios para tratar de mediar la paz con los humanos. Frieren dice que eso es ridículo. Los demonios solo son monstruos come hombres repletos de maldad. De pronto nos llega un pequeño flashback. El grupo de Imen había acorralado a una niña demonio. Y el pueblo quería que sí o sí eliminaran a la loquita. Resulta que esta cosa se había comido a una niña de la aldea. Y aunque te suene como la cosa más loca de todo el reverendo mundo, el jefe de la aldea los detuvo. Dijo que él quería mediar la paz entre humanos y demonios de una vez por todas. Así que, te lo repito, aunque te suene muy, pero que muy loco, el tipo terminó adoptando a la demonio. La cogió y la crió como una hija para él. ¡Ah, oh, pero cometiste un terrible error, mi rey! Con el tiempo, la chica terminó matando al jefe de la aldea. Quemó su casa y planeaba devorar a la hija del jefe. ¡Pero no es mi guardia, perro! Y me le terminó cortando un brazo. Y Frieren, sin ninguna piedad, la terminó haciendo pedazos. Frieren sabe 100% lo que está diciendo. Los demonios son monstruos que engañan, incapaces de sentir empatía o compasión por los humanos. Volviendo con los demonios, el jefe de la ciudad los termina llevando hasta la habitación de su hijo. Hijo que había muerto en una batalla contra Aura hace ya 10 años atrás. ¡Santo Dios! ¡Es una emboscada! El tipo planea vengar la muerte de su hijo aquí y ahora. Este demonio, que por cierto se llama Lugner, dice que si a pérdidas vamos, él mató a su padre hace exactamente 10 años atrás también. Sin embargo, él no le guarda rencor al jefe. Y el jefe, que por cierto se llama Graf Granat, termina bajando su espada. ¡Loco, qué haces! ¡No! ¡Es obvio que cometes un error! Graf le ordena a los caballeros que lleven a los demonios a la sala de huéspedes. Pero aquí les falta detalle, niños. Lugner estaba mintiendo. Cuando los demonios nacen, abandonan por completo a sus crías. Por lo que, técnicamente hablando, él no tiene ni idea de que es un padre. Lugner dice que es solo cuestión de tiempo para que el ejército de Aura arrase con la ciudad. ¿Piensas que las cosas no pueden ponerse peor? ¡Pues te equivocas! Este demonio llamado Drat va a la celda de Frieren para hacerla pedazos. Pero Frieren no está asustada. De hecho, ni siquiera está sorprendida. Sabía que solamente era cuestión de tiempo para que los demonios empezaran a comportarse como demonios. ¡Diablos! ¡Drat la termina colgado del cuello! ¡Pero loco! No le hizo ni cosquillas a Frieren. Drat está impresionado. La calma que presenta Frieren está empezando a colmarle la paciencia. Aprieta más su hilo, pero Frieren le dice que es patético. ¡Y loco! ¡Le termina rebanando el brazo! ¡Diablos, señorita! Drat trata de defenderse. ¡Pero este loco! Frieren lo termina eliminando con sus meras manos. ¡Santo Dios! Y yo que pensaba que tú sin tu varita de guayaba no eras nada. Frieren dice que no hay tiempo que perder. Tiene que acabar con los otros dos que quedan. Mientras tanto, Fern y Stark andan comiendo hamburguesitas por el pueblo. Ah, sí. Tranquilos. Digo, su compañero está prisionero en un calabozo y la ciudad está en guerra contra los demonios. Pero oigan, siempre hay tiempo para una hamburguesita. ¡Grupo de inútiles! Fern se pone de pie y dice que tienen que hacer algo. Así que deciden ir a hablar con Graf para informarle todo lo que les dijo Frieren sobre los demonios. El único problema es que Stark está paralizado del miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no
me sorprende. Volviendo con los demonios, este demonio llamado Lini dice que no logra sentir la presencia de Drat. Y Lugner le dice que ni se moleste. Es obvio que Drat ahora mismo anda asando salchichas en el infierno. Bueno, no lo digo así, pero ustedes me entienden. A la sala termina llegando Graf y dice que Frieren terminó escapando. Y no solo eso, Frieren al parecer decapitó al guardia que la custodiaba. Lugner le dice que lamenta muchísimo escuchar eso. ¡Oh, pero quieto ahí, sabandija! Eso no es lo más interesante. Graf le pregunta que dónde está su otro acompañante. Resulta que Graf no es ningún imbécil. Cuando Frieren llegó a la ciudad, se dejó capturar sin poner ninguna resistencia. Es demasiado obvio que no fue ella quien mató a ese guardia. Así que sabe perfectamente que Lugner lo está engañando. ¡Diablos! Lugner termina mordiendo su mano y comienza a atacar con su sangre. ¡Y santo Dios! ¡Terminó hiriendo a Graf! ¡No! 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 Lugner le dice que le guste o no, quitará las barreras de protección del reino. ¡Tengo miedo! A todo esto, Fern se termina topando con Frieren y la loquita pone a los chicos al tanto de la situación. Pero como no quiere estar metida en líos, decide largarse de aquí. Fern le dice que si acaso se volvió loca, ella no puede irse a abandonar a los humanos. Frieren les dice que si quieren derrotar a los demonios, pueden hacerlo ellos mismos. ¿Sabes? A este punto no sé si te burlas de los chicos o es que tienes demasiada fe en ellos. Y para amarrar todavía más las cosas, Frieren siente la presencia de alguien poderoso muy cerca de aquí. ¡Santa Macarena! Se trata de Aura la Guillotina. Ella y su ejército se están preparando para invadir la aldea. Ya caída la madrugada, Stark y Fern terminan infiltrándose en la noche en el castillo. Lo hacen así para poder emboscar a los demonios por sorpresa. Y verán, aquí existe una situación. Este reino se encuentra protegido por una barrera que no permite que los demonios entren en él. Y de hecho es una barrera tan poderosa que fue lanzada por la mismísima Flame, la hechicera legendaria maestra de Frieren. Lugner le dice a Graf que quiere que tire la maldita barrera cuanto antes para que el ejército de Aura arrase con la ciudad. ¡Ah, claro! ¡Ah, pues si me lo pide tan amablemente! Lugner le dice que le dará un tiempo para que lo piense y se termina retirando. Por suerte para Graf, al sitio termina llegando Stark y trata de liberarlo. Pero Graf le dice que no sea estúpido. Él tiene que evacuar a todos los ciudadanos cuanto antes. Stark le dice que aunque le encanta hacerle caso, los guardias no le creerán ni una sola palabra. ¡Santo Cristo! A la sala terminan llegando los demonios. ¡Marmes! Stark se abalanza contra Lugner y consigue herirlo. ¡Pero Cristo! Lugner, utilizando su magia, lo termina dejando contra el suelo. ¡Pero no tan rápido, perros! ¡Diablos! A Lugner le terminan dando de lleno. ¡Santo Dios! ¡Es Fair! Lugner no se lo puede creer. ¿Cómo es posible que una maga humana sea capaz de hacerle tanto daño? Stark termina tomando a Graf en brazos y se terminan escapando. Lugner poco a poco se termina recuperando y dice que cuando Fair lo atacó, es como si ya hubiera recibido ese ataque hace muchísimos años atrás. Y ese es el detalle. Lugner por fin recordó de dónde recordaba a Frieren. Resulta que en el mundo demoníaco, Frieren tiene una reputación y es conocida como Frieren, la aniquiladora de demonios. Mientras tanto, Stark y Fern terminan llevando a Graf con un médico del reino y le terminan dando los primeros auxilios. Pero Graf les dice que no hay tiempo que perder. Necesitan evacuar a todos los aldeanos cuanto antes. Y en cuanto a Frieren, ¡santo Cristo! La loquita se va a enfrentar a Aura cara a cara. Aura saluda a Frieren. Dice que hacía ya 80 años que no se veían. Frieren le pide amablemente que no ataque el pueblo y que por favor se retire. Ah, sí, claro, claro. Pidámosle a la villana de turno que por favor no invada y erradique el pueblo. Sí, claro que sí. Digo, no creo que diga que no. ¡Por el amor de Dios, Frieren! ¿Te lo quieres tomar en serio? A todo esto, Aura está usando una balanza muy extraña. Y es el mismísimo Graf que nos explica qué es esa cosa. Dice que esa balanza le permite obligar a las personas a obedecer su voluntad. Sin importar la fuerza de voluntad que tenga una persona, con esa balanza la persona que tenga más maná de ambas tendrá que obedecer a la otra. La única manera de derrotar a la balanza de Aura es que Aura la derrote una persona con más maná que ella. El enorme problema es que Aura tiene una cantidad de maná de locos. Es casi imposible que aparezca una persona capaz de derrotarla. Sin embargo, el hechizo de Aura tiene un pequeño inconveniente. Si se lanza sobre alguien con una fuerza de voluntad de acero, no es capaz de dominarlo por completo. Pero esto es algo muy, pero muy raro que ocurra. Stark se pone su chaqueta y decide salir a enfrentar a los demonios. Pero Fern le dice que no sea estúpido. Lograron emboscarlos hace rato porque Lugner tenía la guardia baja. Si va a enfrentarse él solo contra los demonios, lo terminarán haciendo pedazos. Stark le dice que no diga tonterías. Él no planea enfrentarse contra los demonios. Lo que va a hacer es ir a buscar a Frieren para que ella regrese a derrotarlos.
engaño. Yo haría exactamente lo mismo. Fern se anda despidiendo a Star. Cuando de pronto, ¡diablos! ¡Son los demonios! ¡Terminaron empalando a Fern! ¡No! 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 Lily se abalanza y termina cayendo junto con Stark en el bosque. Lugner le pregunta a Fern que dónde está Frieren. Pero Fern le dice que Frieren ya se marchó del pueblo. Lugner se pone a pensar y termina atando los puntos. Él sabe que Frieren se fue a enfrentar a Aura y Marmes. Fern termina recuperando su báculo y termina acorralando a Lugner por la espalda. ¡Diablos! Lugner trata de atacarla, pero ¡loco! ¡Fern lo ataca de inmediato! Es aquí cuando Fern descubre el punto débil de Lugner, su corazón, ya que fue el único sitio que el loco trató de protegerse desesperadamente. Fern y Lugner comienzan a tener un duelo de magia. ¡Y loco! ¡Te juro que estoy con la boca abierta! No tenía ni una perrísima idea de que Fern fuera tan ridículamente poderosa. No cabe dudas de que es la discípula de Frieren. Lugner hace lo mejor que puede para defenderse. Pero es que, chico, la chica lo bombardea sin parar. Mientras tanto, Stark... ¡Santo Dios! ¡El pobre chico está hecho pedazos! ¡No, no, 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 no! ¡Lo digo en serio! ¡El pobre chico apenas si respira! Lily se abalanza y ¡santo Cristo! ¡Le termina dándole un ojo! Stark está sorprendido. Ese es el mismo estilo de pelea con el hacha que utiliza su maestro Aizel. Lily le dice que eso es por su habilidad. Resulta que la loquita, con solo ver unos movimientos de pelea una vez, es capaz de memorizar el flujo de mana del cuerpo y copiarlos a la perfección. Y como ella ya vio a Aizel pelear hace muchísimos años, por esa razón es capaz de copiar a la perfección. ¡Por el amor de Dios! ¡La loca le da de lleno a Stark! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Mientras Stark está bailando un tango con la muerte, le termina llegando un flashback del pasado. Stark solía darse por vencido en cuanto Aizel lo derribaba, pero Aizel le dijo que si quería derrotar a los enemigos más fuertes del mundo, tenía que levantarse, aunque eso significara perder su condenada vida. ¡Santo Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Stark se termina poniendo de pie! Y le dice a Lily que comparado con los golpes de Aizel, sus golpes apenas si le hacen cosquillas. Stark se abalanza contra Lily, pero se termina quedando descubierto. Lily aprovecha y lo hiere de gravedad. ¡Pero es que loco! Stark ya contaba con que la loca hiciera eso. Utiliza el peso de su cuerpo y le termina dando un poderosísimo hachazo. ¡Santo Dios! ¡Lo hizo! ¡Lo logró! ¡Logró matar a Lily! Como Lugner no siente la presencia de Lily, se distrae por un pequeño instante. ¡Y Marmes! ¡Fren aprovecha para hacerlo pedazos! ¡Santo Dios! ¡De verdad lo hicieron! ¡Lograron derrotar a los demonios! Lugner trata de curarse, pero no es capaz de hacerlo. Ese último hechizo le hizo añicos el corazoncito. Pero Lugner le dice a Fern que no importa. Frieren ahora tiene que estar peleando contra Aura. Y le importa un pepino que tan fuerte sea Frieren. Es imposible que esa loca tenga más mana que Aura. Fern le dice que no diga tonterías. Frieren nunca atacaría a un demonio sin tener algo entre manos. De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado, de cuando Frieren aún era el aprendiz de Flame. De hecho, siendo más exactos, del día en que Frieren y Flame se terminaron conociendo. Resulta que Frieren había derrotado a Basalto, uno de los generales del ejército del Rey Demonio. Flame terminó viendo en ella una cantidad de maná de locura. Como la chica estaba hecha añicos, Flame se la terminó llevando a su lugar seguro. ¡Pero loco! Terminaron siendo emboscadas por más demonios. Pero en lugar de estar asustada, Flame está fascinadísima. Este loco con una máscara le dice a Flame que si le entrega a Frieren dejará que la loquita se marche. Pero... no tienes ni idea de con quién te metes, loco. Flame termina bajando a Frieren. ¡Y por el amor de Cristo! ¡La loquita los terminó volando de un solo ataque! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 Flame le dice a Frieren que tuvo ventaja porque escondió su nivel de maná. Los demonios pensaron que ella era débil y por esa razón la terminaron subestimando. Ese día Flame le enseñó a Frieren que siempre debe utilizar el factor sorpresa para engañar a su enemigo. Eso sí es de gángsters. The gangsters. Desde ese día, Frieren se convirtió en aprendiz de Flame. Y como los demonios le quitaron todo lo que ella amaba en esta vida, su odio hacia los demonios era desorbitante. Flame también le enseñó a Frieren a cómo ocultar su nivel de maná para engañar a sus enemigos. Los años fueron pasando. Y digo pasando por ser educado, pero... Ya han pasado 50 años desde que Frieren se convirtió en alumna de Flame. Flame, ya algo vieja, le pidió un favorcito a Frieren. Quiere que el día que ella muera, Frieren plante flores en su tumba en señal de respeto.
cuento. Los años continuaron pasando y Frieren continuó con su vida, hasta el día en que Ymir y los demás se terminaron topando con ella. Resulta que se había esparcido el rumor de que una maga poderosa vivía en el bosque, y aunque Frieren en un principio no quería unírseles, al final terminó aceptando. Y hablando de Frieren, ahora ya no es capaz de sentir la presencia de Lugner. Y es aquí donde está el detalle, chicos. Frieren está suprimiendo su maná para engañar a Aura y así utilizar la balanza de la obediencia a su favor. Pero esto no es cosa de juego. La loquita tiene una cantidad de maná que es simplemente ridícula. Aura termina utilizando la balanza de la obediencia. La balanza saca maná de Aura y saca maná de Frieren, y las termina pesando ambas. ¡Y santo Dios! El maná de Aura es muchísimo más pesado. Y eso solo significa una cosa. Significa peligro. ¡Peligro! Aura se ríe y declara su victoria, pero no tan rápido, loca. La balanza comienza a alterarse, y es aquí donde Frieren le termina revelando la verdad a Aura. Ella ha estado suprimiendo su maná durante todo este tiempo. Aura le dice que no diga estupideces. ¡Eso es imposible! ¡Pero hijo del loco! Frieren termina liberando todo su maná. ¡Y por el santo niño de antorcha! ¡Es una completa locura! La balanza se termina inclinando del lado de Frieren, y Frieren le da como orden a Aura que se afeite el cuellito. ¡Damn! ¡Santo Dios, Frieren! ¡Ah! Esa es la cosa más fría que jamás he visto. Y Aura termina cumpliendo con la petición. Lo hizo, Frieren lo logró. ¡Logró derrotar a Aura! ¡Santo Dios! Pensé que sería una batalla épica y súper reñida, pero ordenarle que se afeite el cuellito, Frieren, eso ya era demasiado. Graf tampoco se lo puede creer. Frieren de verdad terminó con Aura y con todo su ejército completo. Graf, en señal de respeto, le ordena a todos los soldados que entierren los cuerpos de los soldados que habían sido manipulados por Aura. Y entre esos soldados se termina topando con su propio hijo. Graf está tan agradecido con Frieren que incluso desea regalarle un grimorio. Se trata de un grimorio que ha pertenecido a su familia de generación en generación. Muy bonito y todo, pero Frieren dice que ese grimorio es falso. Con que tratando de engañarla, En fin, no solamente Grant está agradecido. Todos en el pueblo están en completa deuda con Frieren y su grupo. Gracias a ellos, por fin se terminaron 28 años de tener que estar lidiando contra los demonios. Y en señal de respeto hacia la ciudad, los chicos se quedan unos días para que los aldeanos puedan agradecerles. Además de que Grant termina cumpliendo su promesa y hace tumbas para todos y cada uno de los soldados caídos ante Aura. Una escena muy bella, pero lamentablemente los chicos deben continuar con su aventura. Mientras se van, Grant dice que escuchó que Frieren se dirige a Ende, pero Grant le dice que Ende está bastante irregular últimamente. No dejan pasar a ningún mago que no pertenezca a la primera clase. Y aquí está el detallazo, mis niños. Frieren no tiene ni perra idea de que es un mago de primera clase. Frieren le termina mostrando un certificado que la certifica como una maga de tercera clase, y le explica a Frieren que es una documentación que da la mismísima agencia de magia. Pero Frieren no tenía ni idea de que eso se hacía. ¡Ah, no la culpen! La chica es súper fuerte. Con eso es suficiente. Los chicos ahora se adentran en una zona de nieve, y luego de un rato andando por ella, se termina perdiendo. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! En búsqueda de refugio en la tormenta, los chicos terminan llegando a una cabaña, donde se topan con este loco que estaba haciendo sentadillas. ¡Por el amor de Cristo! ¡Este tipo es un elfo! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! El elfo los termina dejando entrar y dice que es increíble. Hacía muchísimos años que no veía otro elfo. Este loquito es el monje Graf, y debido al frío y la tormenta, Stark se terminó desmayando. Pero cuando recobre el conocimiento, está durmiendo al ladito de Graf. Stark se asusta y pregunta qué diablos pasa. Y no lo culpo. Yo haría exactamente lo mismo. Debido a que el invierno muere en demonios extrañamente fuerte, los chicos y el monje Graf terminaron pasando todo el invierno juntos. Y no te estoy hablando de cualquier invierno. En total, terminaron viviendo juntos por casi 6 meses. Graf, con muchísimo cariño, se termina despidiendo de los chicos y continúa con su propia aventura, mientras que nuestro trío de locos también continúa con el suyo. Pero Frieren tiene tanto, pero tanto sueño, que se termina quedando dormida. Sí, tal cual. Solo se durmió. Al rato de Frieren estar en la espalda de Fern, termina recobrando la conciencia, pero como
como anda de vaguita, no quiere caminar. Después de tanto caminar, por fin termina llegando a un pueblito. Resulta que esta es la aldea de la espada. Y no es cualquier tontería de aldea. Esta es la aldea en la que se encontraba la espada del héroe. Una espada que estaba clavada en lo profundo de una cueva. Varios aventureros trataron de sacarla, pero nunca tuvieron éxito. Hasta que a la cueva llegó Papito Himmel. Y él sí que sí la terminó retirando. Esta niña le dice a Frieren que la aldea ha estado teniendo problemas. En especial con un monstruo llamado el amo de la montaña. Frieren dice que ni modo, chamba es chamba. Y al día siguiente, los chicos salen a cazar monstruos como locos. Stark termina llegando hasta la entrada de una cueva. ¡Pero Marmes! ¡Es el amo de la montaña! ¡Trata de atacar a Frieren! ¡Pero negativo, papito! ¡Es Stark! ¡Trata de atacar de nuevo! ¡Pero Frieren no se lo permite! Frieren lanza un poderosísimo hechizo y colorín colorado. ¡El monstruo está achicharrado! Bueno, no iba así el refrán, pero palabras más, palabras menos. Stark también nota algo muy loco. Ve que en una roca en esta caverna hay una espada clavada. Y agárrense de los pantalones porque les juro que no van a creerme esto. Frieren le confiesa a los chicos que Himmel nunca fue capaz de sacar la espada. ¿Qué? ¿Qué? Pero a pesar de no haberla sacado en aquel entonces, Himmel dijo que sin importar el qué, él se encargaría de derrotar al rey de los demonios. Y así lo hizo. Frieren dice que se decidió guardar ese secreto, ya que no querían que Himmel quedara como un loquito. En fin, luego de limpiar las montañas, Frieren y los demás se terminan retirando. Hasta que unos días más tarde, está por acontecer un evento importante. Dentro de poco será el cumpleaños número 18 de Stark. Y el regalo que Frieren le dará será una poción. Pero no es cualquier poción. Es una poción que desintegra la ropa. Oh, espera, ¿lo dices en serio? ¿Con que sí, cochinilla? Frieren le quita la poción a Frieren y se la termina lanzando encima. Y le dice que deje de andar regalando cochinadas. La comprendo por completo. A fin de cuentas, Frieren termina yendo a ver a Stark y ambos dan un paseíto juntos. Frieren le dice que se enteró que hoy es su cumpleaños y como regalo para él, le regalará lo que sea que él desee. Stark en un principio se lo encuentra algo extraño, pero la razón de eso es porque el chico nunca había tenido un regalo de cumpleaños en toda su vida, así que pensaba que eso era lo normal. ¡Santo Dios! ¡Eso es tan triste! De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado de Stark. Resulta que él creció en una aldea de guerreros y junto con él vivía su hermano mayor, Stokes. En la aldea veían a Stark como un completo inútil bueno para nada. Pero a pesar de todo, Stokes lo quería muchísimo. ¡Ah! ¡Pero la vida es una completa ingrata! Un día la aldea de Stark terminó siendo atacada por un demonio. Y el chico tenía tanto miedo que terminó corriendo como un loco y dejando a su hermano y toda la aldea atrás. Por su cumpleaños, Frieren le termina comprando un brazalete. Y cuando llegan a la casita, Frieren prepara unos enormes filetotes. Y aquí les va lo más loco. A pesar de que Stark nunca recibió un regalo en toda su vida, el día de su cumpleaños, Aizel siempre ha sido un filetote para él. Esto porque en la tierra natal de Aizel, a los guerreros el día de su cumpleaños se le hace un filetito en su honor. Y para mantener la tradición, Frieren lo hace para él. El olor del filete le termina recordando algo a Stark. Resulta que en realidad, él no abandonó a su hermano el día que atacaron su aldea. Resulta que fue el mismísimo Stokes quien le dijo que corriera y salvara su vida. Su hermano se terminó sacrificando para que el chico pudiera vivir. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y hasta aquí la primera parte de Frieren, más allá del viaje. O como a mí me gusta llamarlo, Frieren, la elfa ultra poderosa que hacía lo que se le daba la gana. Si quieren que subamos la segunda parte, vamos a dejar una meta de 7000 likes. Ya saben, muchachos, 7000 likes y subimos la parte 2. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis resúmenes. Comenta, Stark, si viste el video hasta el final. Y créeme, comenta, ya que le doy like y corazón a todos y cada uno de los comentarios. Sin nada más que decir, yo fui Eduardo. Recuerda que te quiero, que te amo, que te adoro. Nos vemos en la próxima.